gracias eh, aquí está mi presentación ver. Eh, no tengo ningún conflicto de interés quiero empezar por reconocer que probablemente yo de los que estamos aquí como verán por mi edad soy de los menos adaptados a todo esto de las redes sociales ¿eh? o sea eh, ahorita me, me referiré a eso porque en redes sociales hay muchísimas y seguramente a ustedes ya veo aquí hay estrellas del, del Internet, el, yo le, le digo a mi hijo, oye, me pidieron unos videos del, para ponerlo en el TikTok. Me dice, no, papá, TikTok son unas pastillas. ¿Tú te refieres al TikTok? Ah, bueno, eso, el TikTok. Eh, o le digo, oye, no, a ver, aquí no, no encuentro mis videos del, ya, del Yahoo. ¿Por qué no las encuentro? No, papá, tú estás buscando YouTube. Ah, de veras, le digo con razón, no encuentro los videos. Bueno son cuestiones muchos lo han vivido naturalmente como un cambio cultural nosotros no yo todavía soy época del ábaco en donde escribíamos casi casi que en piedra y todos estos cambios nos cayeron con dificultades no lo aprendimos de manera intuitiva como lo aprenden ahora las nuevas generaciones no lo sabemos manejar a veces también pero sí creo que la edad también te da algunas ventajas y a eso me quiero referir porque eh, probablemente, eh, como dicen algunos, algunos estudiantes de medicina que apenas entran en la carrera y, y saben que yo tengo algunos seguidores, porque ellos se miren seguidores. Digo, ¿eso es lo menos importante? El principal consumidor de las redes sociales, de tu redes, eres tú mismo. Y ahorita los voy a, les voy a decir por qué. Tú eres tu principal consumidor. Y. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de lo que diga? Eso sí te lo va dando un poco mejor la edad, porque ya no das tanta importancia a cosas como esas. Pero sí, esto se ha dicho muchas veces. Y esto es cuando empezaban las redes, ¿eh? Que uno es la ira. A ver, pongan cualquier cosa en Twitter, a ver cómo les va. ¿Verdad? Este, yo pongo, no, pues voló una mosca. ¿Y quién le dijo que es mosca? Anciano decrépito. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué tal que era una abeja? Que bueno, a veces ya no sabes ni qué. Pero las redes sociales, en fin, deben ser, nosotros sobre todo como personal de salud, desde luego debemos socializar allí y tenemos una responsabilidad. Pero yo creo que no debemos olvidar que nuestra principal obligación en las redes sociales también es ser portavoces de los beneficios de la salud. ¿Qué hay en las redes sociales a favor de la salud? Y en eso tenemos que ser portavoces nosotros. Eh, ¿Nos ha pasado esto? Yo a veces me despierto en la mañana y digo: ¿A qué horas puse este tweet en la noche? Me estaba durmiendo. Dios mío, ¿qué puse? ¿Qué dije? Entonces, no publiques si estés cansado. ¿eh? Porque miren, eh, aquí como un. Este es un cardiólogo muy prestigioso en México, no sé. Como dicen en México, se pone el pecado, pero no el pecador. Supo que fue nuestro presidente, ustedes saben, el presidente en México, ¿lo odias o lo amas? Y puso, cuando fue a un hospital, dijo, alguien dele esto más esto más esto, a ver si ya nos libramos de él. Lo dijo como una broma, obviamente, pero casi acaba con su carrera. ¿eh? Lo despidieron de aquí, lo despidieron de allá. Una anestesióloga que se le ocurrió poner, burlarse de un paciente que ni siquiera puso el nombre del paciente. Un residente que puso la foto, la fotografía de un paciente sin pedirle permiso, por ejemplo. Entonces, cuidado. Hay que, eso sí hay que entenderlo. Un post puede acabar con tu carrera. Todos usemos las redes sociales, pero piénsatela dos veces antes de apretar el botón. Date cuenta que puedes arruinar. Y yo digo, y a veces cuando puse uno al otro, digo, es que no he aprendido nada. Este, No publiques por impulso. ¿Verdad? ¿Ves? ¿Estás enojado y quieres vaciar tu enojo en el resto? No hagas eso. ¿Verdad? Porque al final no vas, a no vas a resolver nada, la verdad. No hay obligación de opinar de todo tampoco. No vas a arreglarlo tampoco. Ten cuidado. Eh, piénsalo dos veces. El Internet no olvida, ¿eh? A ver, una vez que ustedes pone algo en Internet, es público. Así sea una foto, no es de usted, ya es público. y se van a dar cuenta, a mí me pasa por ejemplo que cometí un error en poner un post de lo que sea y cinco minutos después no, dice, lo voy a borrar, voy a cambiarlo por otro bueno, a los cinco minutos lo borras y alguien le tomó una fotografía, lo cambiaste por otro y te dice, oye, ¿y usted por qué cambió su post? ¿por qué lo puso? mire, usted ha puesto esto cinco minutos después no olvida, ¿eh? entonces una vez que pones algo, eh, ya no es tuyo el internet no olvida entonces tengan cuidado eh ¿Qué pasó también? El encierro dio de las redes sociales un incremento sustancial en su uso. No, digamos, como empezamos a usar el Zoom, que prácticamente antes de, 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 de COVID-19 era, si no desconocido, muy poco usado. El aislamiento incrementó el, los, el uso de dispositivos, la pandemia aumentó el uso de las redes sociales, se difundieron informaciones y desinformaciones, eh, fake news, como les llaman. Y son muy comunes en el área de la salud. Además, se politizó la salud como nunca se había, se había politizado. Todos creo que los vieron a, 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 en, sus, en sus gobiernos locales, pero podemos poner ejemplos particulares. Eso no quiere decir que no haya buena ciencia en las redes sociales. Por ejemplo, inclusive hemos aprendido que la prensa, la prensa común y corriente, tiene a veces buena información científica. Por ejemplo, el New York Times, cuando saca un artículo científico, generalmente lo hace con todo el cuidado y desde luego leerlo con criterio, pero lo hacen muy bien. El New York Times, el, el Washington Post, Wikipedia, y quien no es, no es partidario de Wikipedia, pero Wikipedia tiene la gran ventaja de que se va democratizando, se va cambiando. El país, que es un periódico español. Ahora, hay. Y que, lo que se llama youtuberos, influencers, muy buenos. Por ejemplo, este Eric Topol en los Estados Unidos, no sé si alguien lo haya seguido alguna vez. Este, cada quien en su área puede encontrar gente que hace las cosas muy bien. El sitio de, de, de difusión del de Nature es fabuloso. Eh, este doctor que saca videos en, en YouTube, el doctor John Campbell, todos los días pone un video. Eso es muy bueno, digo, a veces no estás de acuerdo con él, pero hace un gran esfuerzo y te informa en 20 minutos lo que está pasando casi todos los días. Entonces, no, hay información muy buena, sin duda, y hay que aprovecharla y hay que usarla. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos el criterio también para decir, eso yo creo que no, no corresponde ciertamente a la realidad, ¿verdad? Pero tenemos esa gran ventaja. Este Tom Wenzillers. Eh, es buenísimo al respecto de todo el análisis de las tendencias epidemiológicas de COVID-19. Busquen sus, digamos, sus, sus favoritos. A mí me gusta mucho el Twitter porque además ahí te informas de muchas cosas, pero otra vez no es lo único que, eh, no es lo único que va a haber. Pero también hay mucha anticiencia. Por desgracia, algunos médicos, personal de salud. Pero la gente no distingue. Y la gente cree que, por ejemplo, si un actor, si una actriz muy famoso publica algo, por ser muy famoso le da una autoridad. Tenemos el ejemplo de, de Diego Verdaguer, que lo habrán conocido, y Amanda Miguel, que decían que la vacuna es una porquería, que traen un microchip o algo así, que nos, que nos quieren este, vigilar Bill Gates. Bueno, murió de COVID. Y ya que murió, ella sale a decir, no, sí estaba vacunado. Bueno, a ver si no nací ayer, ¿verdad? Este, y se ha visto que todas estas informaciones eh, falsas, poco confiables, de celebridades, son generalmente de unas pocas cuentas. En los Estados Unidos, por ejemplo, se estima que de las noticias falsas en, en, en ciencia vienen de no más de 10 cuentas diferentes, no más de 10, que incluyen, por ejemplo, al hijo de Robert Kennedy. ¿Y quién cree eso? Pues depende de en qué espectro del conocimiento te encuentras. Por ejemplo, al negarse a ponerse la vacunación de, de, de COVID-19 han muerto innecesariamente 300.000 norteamericanos que tenían la vacuna en cada esquina. De esos 300.000, más de 200.000 eran republicanos. Eso significa algo, sin duda. O sea, el daño que te puede hacer la mala información. Pero también, qué pena de los científicos, no voy a poner todos los que conozco, pero que, que se usan las redes sociales para enviar fake news, falsas noticias, eh, mensajes anti-ciencia. En México tenemos un caso muy sonado, esta doctora Acevedo de la Universidad de Querétaro, que se opone a, to a las vacunas de COVID porque dice que finalmente que te van a dejar tonto, que no sé, o sea. Este, en los Estados Unidos hay varios casos, este doctor Prasad, en los Estados Unidos, este que es un anestesiólogo, y los que buscan una información, la anticiencia, siempre está buscando que una autoridad diga que las vacunas no funcionan. Esto no funciona, porque entonces de ahí se toman y se vuelven celebridades. Eso pasó, por ejemplo, en, en, en el Reino Unido con Steve James, que lo ven aquí. Es un intensivista, que cuando llegaron a visitarlo, el secretario de salud, el ministro de salud, dijo, oiga, las vacunas no sirven para nada. Yo no me la he puesto y mire, aquí estoy y no me he muerto. Bueno, se volvió una celebridad en Inglaterra y lo tomaron como bandera a todos los antivacunas. Y él disfruta de ahora esa celebridad. Digo yo, qué vergüenza, ¿verdad? Que estos médicos, personal de salud, hayan dedicado sus esfuerzos para eso. Pero se ha politizado. Y eso pasó en cada país. En nuestro país, en México, por ejemplo, el presidente de la República nunca salió con un cubrebocas. La única vez que salió con un cubrebocas fue cuando subió a un avión, porque le obligaron a ponérselo allá en el avión. Además, nunca salió con un cubrebocas cuando él tenía el mayor foro de la República. En los Estados Unidos, ¿recuerdan ustedes cuando Trump, que vuelve al hospital, rabiosamente se, se quita el cubrebocas? Y además dice, esta porquería no sirve para nada. Y además, cuando un policía se le, se le pasa enfrente, se le para enfrente con cubrebocas, ya tenían miedo de ponerse el cubrebocas. Le dice, quítate eso. Denme respeto, ¿verdad? Pasó en México, pasó en los Estados Unidos, pasó en Brasil con Bolsonaro, pasó en muchos lugares. Se politizó la salud, por desgracia. Se dio diseminación a las noticias falsas. Falsos tratamientos, hilos de que, que, que promovían noticias falsas, información malévola. Bots, hay verdaderas que le llaman granjas de bots. Que tú pones alguna información y si alguien quiere... Porque tu información está haciendo, te está teniendo algún impacto, te lanzan encima 200, 500, 1000, 10.000 informaciones en contra que opinan algo distinto a lo que tú estás diciendo. Hay que saber aguantar, hay que tener la piel bien dura, particularmente en Twitter, pero no nada más en Twitter, porque hay gente dedicada para eso. ¿Qué se ganan? No sé, pero existen. Nosotros entonces tenemos obligaciones como personal de salud contra las noticias falsas. Tenemos que dar una crítica que sea constructiva. Tenemos que evitar que nuestra información cause pánico, pero que seamos objetivos, que tampoco seamos complacientes, ¿verdad? Eh, que pues, seamos promotores del manejo temprano. En México murió mucha gente porque se les descuidó la oxigenación y se les puso a destiempo de hexametazona. Iban a consulta, no les checaban la oxigenación, les ponían de hexametazona. Manejos inútiles y a veces. Eh, perjudiciales y la gente a veces lo escuchaba ya en las redes sociales y entonces decía no no me pongan de xametasona porque lo vi de un doctor eh, reconocer el trabajo de los trabajadores de salud pero además darles para trabajar y darles los elementos de protección personal y decía también nos sirve para atacar un poco esa fatiga de pandemia que tenemos todos podemos desahogarla ahí podemos por lo menos expresar nuestras frustraciones se vale en eh, las redes sociales, nuestras obligaciones es no trivializar. También, eh, hagamos eh, cuentas del valor y alcance que tiene nuestra opinión. No se dan cuenta, pero ustedes, todos, son líderes de opinión, al menos en sus familias, en sus círculos cercanos. Dicen, es que yo tengo muy pocos seguidores. Eso no importa. Los pocos que te leen saben quién eres y saben que tu opinión cuenta. Eh, Dice: no, tengo pocos seguidores. Y si tienes pocos seguidores, ¿por qué pones que en la mañana estabas desayunando chilaquiles con huevo? Eso a quién le va a servir, digo, está bien. Pero si, si, si eres consciente del valor de las redes sociales, no es que solo vayas a publicar de ciencia y de salud, pero date cuenta de, tu, de tus obligaciones. Tenemos todos autoridad moral y científica, no trivialicemos la salud y veamos nuestra responsabilidad en las redes sociales. Las redes sociales son mucho más poderosas de lo que imaginamos. Los videos. Un video dice, no, es que yo pongo un video y no lo ve nadie. A ver, tú vas a dar una clase en una universidad y ¿cuántos alumnos tienes? ¿20? ¿30? Dices, un, yo puse vi un video y no lo vio nadie porque lo vieron 500. Caray. Y a veces hay gente que no tiene muchos seguidores pero pone un video y lo vieron 10.000, 20.000. ¿Cuánto te tomaría darle una clase a 20.000 alumnos? Hagan uso de los videos. Aunque sientan que no los vea nadie, alguien los va a ver. Y es más el peso que tienen. Eh, yo es algo que he aprendido. El video es muy, muy poderoso. Y tiene una gran influencia. Por poquitos que te vean, y un día de repente te ven muchos, y te y saca cuentas cuántos años te hubiera tomado dar una clase así para que te vieran. No depende del número de seguidores. Miren, en, en, los, este, en México tenemos Joaquín López Doria, que es un periodista muy famoso que tiene, para entonces tenía más 8 millones de seguidores. Un amigo mío, Samuel Ponce, algunos lo conocen, tenía, no sé, 3 mil seguidores. ¿Ok?, Aquí pone un tweet López Origa, tiene 25, 5 retweets. Y aquí pone un tweet mi amigo Samuel, y tiene 4 mil retweets. O sea, y uno tiene 5 millones de seguidores y otro tiene 3 mil. No depende de los seguidores que tengas. A veces lo que, puedas tener, lo que puedas decir tiene muchísima repercusión. Hay que entenderlo, porque el principal consumidor de tus redes sociales, insisto, eres tú misma, tú mismo. Yo, por ejemplo, algún día. Puse esto, les voy a decir en qué año, aquí. no lo puse. Pero eso fue en los años anteriores y me había yo olvidado. Las redes sociales, nuestras obligaciones son como personal de salud y el principal consumidor de tus publicaciones eres tú mismo. Y eso no depende del número de seguidores. Tú tienes, es una bitácora de lo que vas pensando. Yo puse esto, por ejemplo, si fuera verdad que con cápsulas de, de, de cartígrado de tiburón te mejoras de las articulaciones, te volverás más inteligente comiendo tacos de sesos. O más trabajador tomándote cucharadas de miel de abeja. ¿no? Yo me olvidé de eso. Y lo veo tres años después. Digo, ¿cuándo dije yo esto? Pero si lo dije, pues allí está. Ya me había olvidado. Es una bitácora. A veces, si tú analizas lo que publicaste los años anteriores, te das cuenta cómo vas cambiando a veces también de manera de pensar. Es al menos una bitácora. Hazlo con responsabilidad. Yo creo que nunca te olvides que trabajas en la salud, que quieres que la gente tenga una mejor vida. Eso es tu responsabilidad, porque a veces no nos damos cuenta de esa responsabilidad. Dices, no, es que a mí no me sigue nadie. No te das cuenta del liderazgo que tienes en tu familia, en tu comunidad, en tu universidad, en tu entorno. Y ellos saben quién eres y, qué, y el peso que tiene tu opinión. Y muchas veces eso sale. Y no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces, las redes sociales es una herramienta poderosísima, tanto como consumidores, como productores de información. Yo, por ejemplo, si les le recomiendo que, por ejemplo, si tienen un Twitter, ahí pueden consumir la información que ustedes quieran, pueden poner la información que ustedes quieran. Y dices, es que yo me paso dos horas en el Twitter. Sí, pero cuando estás dos horas en el Twitter ya leíste dos artículos. Ya leíste el Twitter del New England Journal of Medicine, del New York Times. Ya leíste esto, aquello. Sí, te aventaste dos horas, pero a lo mejor los hubieras tomado de, to de todos modos en la computadora, que se lleve. Hay que respetar la privacidad de las personas en las instituciones. Cuidado con eso, les decía. Eso nos puede costar hasta la carrera. Somos agentes de opiniones razonables. Una crítica constructiva. Si hacemos las cosas bien, no nos preocupemos que tanto nos digan. Yo no leo. ¿Qué me dicen? Que decrépito, anciano decrépito, usted ya no piensa. Yo no leo nada de eso, yo pongo lo que pongo, lo siento que lo pongo con respeto y me olvido de eso, no estoy viendo si les gustó o no les gustó. Este, limitemos el tiempo, sí, claro, no olvidemos que tenemos una familia, hay que dedicar tiempo a la familia, no pasemos tampoco ocho horas en las redes sociales. Creo que en términos generales, la mayoría debemos recortar el tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Hay que entender su importancia, pero recortemos un poco el tiempo. No hay que pelearnos en las redes sociales. Te estás peleando a veces con alguien que ni existe para acabar pronto, ¿verdad? Con los bots. Te estás peleando con una máquina, por el amor de Dios. Y te estás desgarrando las vestiduras y, y estás enojándote y estás rabiosa. Y es una máquina, no existe. Eh, entonces, eh, no hay que propagar el pánico, las noticias falsas. Pensemos antes de apretar el botón. Se vale expresar. Miedos, yo creo que sobre todo al principio en COVID, se vale decir, esto es de tener miedo, a mí me da miedo, se vale, hasta la muerte le da miedo, vean ustedes, se vale, es válido que expreses temores, pero no generes pánico, sé objetiva, sé objetivo. Y al final, como les decía, usemos las redes sociales, eh, sí, para socializar, pero siempre. Sin olvidarnos que pertenecemos a un sector muy importante de la sociedad, que es el sector de la salud pública. Utilicemos las herramientas, utilicemos los videos, eh, utilicemos las herramientas que nos da esta nueva eh, herramienta que es fabulosa para dar nuestra opinión, que, se, que créanlo, es muy valiosa y no depende del número de seguidores que tenga cada quien. Gracias por su atención.